En Londres vivían, no a medio siglo, un comerciante y un artífice de piernas de palo, famosos ambos, el primero por sus riquezas y el segundo por su rara habilidad en su oficio. Y basta decir que era tal que aun los de piernas más ágiles y ligeras envidiaban las que solía hacer de madera, hasta el punto de haberse hecho de moda las piernas de palo, con grave perjuicio de las naturales. Acertó en este tiempo nuestro comerciante a romperse una de las suyas, con tal perfección que los cirujanos no hallaron otro remedio más que cortársela, y aunque el dolor de la operación le tuvo a pique de expirar, luego que se encontró sin pierna, no dejó de alegrarse pensando en el artífice, que con una pata de palo le habría de librar para siempre de semejantes percances. Encargó su pierna al pernero y después de acordado todo, esperó varias semanas. Y como suele decirse, no se le cocía el pan, imaginándose ya con su bien arreglada y prodigiosa pierna, que aunque hombre grave, gordo y de más de 40 años, el deseo de experimentar en sí mismo la habilidad del artífice le tenía fuera de sus casillas. Cierto día llamaron a la puerta. Un empleado de la tienda le traía una pierna de palo en la mano, que no parecía sino que se le iba a escapar. —¡Gracias a Dios! —exclamó el comerciante—. ¡Veamos esa maravilla del mundo! —Aquí la tiene usted —replicó el oficial—. Y crea usted que mejor pierna no ha hecho mi amo en su vida. Ahora veremos. Y enderezándose en la cama, pidió de vestir, y luego que se mudó la ropa interior, mandó al oficial de piernas que le acercase la suya de palo para probársela. No tardó mucho tiempo en calzársela, pero aquí entra la parte más lastimosa. No bien se la colocó y se puso en pie, cuando, sin que fuerzas humanas fuesen bastantes a detenerla, echó a andar la pierna por sí sola con tal seguridad y rapidez tan prodigiosa que, a su despecho, hubo de seguirla el obeso cuerpo del comerciante. En vano fueron las voces que éste daba llamando a sus criados para que le detuvieran. Desgraciadamente, la puerta estaba abierta y cuando ellos llegaron, ya estaba el pobre hombre en la calle. Luego que se vio en ella, ya fue imposible contener su ímpetu. No andaba, volaba. Parecía que iba arrebatado por un torbellino, que iba impelido de un huracán. En vano era echar atrás el cuerpo cuanto podía y tratar de asirse a una reja, dar voces que le socorriesen y detuvieran, que ya temía estrellarse contra alguna tapia. El cuerpo seguía a remolque el impulso de la alborotada pierna. Si se esforzaba en cogerse de alguna parte, corría peligro de quedarse allí el brazo, y cuando las gentes acudían a sus gritos, ya el malhadado banquero había desaparecido. Tal era la violencia y rebeldía del postizo miembro, y era lo mejor que se encontraba algunos amigos que le llamaban y aconsejaban que se parara, lo que era para él lo mismo que tocar con la mano el cielo. «Un hombre tan formal como usted», le gritaba uno, «en calzoncillos y escape por esas calles». Y el hombre, maldiciendo y jurando, hacía señas con la mano de que no podía absolutamente pararse. Alguno le tomaba por loco, otro intentaba detenerle poniéndose delante y caía atropellado por la furiosa pierna, lo que valía al desdichado andarín mil injurias y picardías. El pobre lloraba hasta que, desesperado y aburrido, se le ocurrió la idea de ir a casa del maldito fabricante de piernas que tal le había puesto. Llegó, llamó a la puerta al pasar, pero ya había traspuesto la calle cuando el maestro se asomó a ver quién era. Solo pudo divisar a lo lejos un hombre arrebatado en alas del huracán que con la mano se las juraba. En resolución, al caer la tarde, el apresurado varón notó que la pierna, lejos de aflojar, aún aumentaba en velocidad por instantes. Salió al campo y casi exánime y jadeando, acertó a tomar un camino que llevaba a una quinta de una tía suya que vivía allí. Estaba aquella respetable señora, con más de 70 años encima, tomando un té junto a la ventana, y como vio a su sobrino venir tan chusco y regocijado corriendo hacia ella, empezó a sospechar si habría llegado a perder el seso, y mucho más al verlo tan deshonestamente vestido.
Al pasar el desventurado cerca de sus ventanas, le llamó y, muy seria, empezó a echarle una exhortación muy grave acerca de lo ajeno que era en un hombre de su carácter andar de aquella manera. «¡Tía, tía, también usted!», respondió con lamento su sobrino perniligero. No se le volvió a ver más desde entonces, y muchos creyeron que se había ahogado en el Canal de la Mancha al salir de la isla. Hace no obstante algunos años, que unos viajeros recién llegados de América afirmaron haberle visto atravesar los bosques del Canadá con la rapidez de un relámpago. Y hace poco se vio un esqueleto desarmado vagando por las cumbres del Pirineo, sostenido por una pierna de palo, con notable espanto de los vecinos de la comarca. Y así continúa dando la vuelta al mundo con increíble presteza, la prodigiosa pierna, sin haber perdido aún nada de su primer arranque, furibunda velocidad y movimiento perpetuo.